Buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Estamos en la última conectada de esta semana, el último reporte del coronavirus del COVID-19 en Puebla y pues prácticamente el último de mayo, que ya se nos fue otro mes en este autoaislamiento en plena pandemia. Y pues, amiga Viri Lozano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigo Yona, ¿cómo estás? Hola, muy bien, te extraño tanto, amigo Tío Mundi. Ya, pero vamos a regresar a la nueva normalidad, porque, a ver, platíquenme, por favor, porque hay ya también hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está explicando qué va a pasar y cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad, porque él dice que ya estamos al tiro, prácticamente en unos días, en el 1 de junio, vamos a estar ahí, pero hoy prácticamente lo que más se criticó fue este mapa en donde vemos a todo el país en rojo, teñido de rojo, en alerta máxima prácticamente, y solo Zacatecas es el estado del país que se libra de esta categoría. Mientras tanto, todos nos mordemos las uñas porque vamos a entrar ya a la nueva normalidad de la próxima semana. Así es, amigo Mundo, hoy se hace este anuncio, lo hicieron en dos momentos, en la rueda de prensa de la mañana y en la tarde, también hace unos momentos a las 7 de la noche, pues repitieron el tema y respondieron como que algunas dudas, ¿no? Por este discurso, bueno, como tú dices, lo más criticado de hoy, yo ahora también lo he visto en los medios nacionales, es que cómo se anuncia la nueva normalidad cuando todos estamos en alerta máxima, menos Zacatecas, pero Zacatecas está a nada de estar en alerta máxima, o sea, está un tono más abajito que los demás. ¿Y cómo es que vamos a regresar y cómo es que se termina el domingo la jornada de sana distancia e inicia esta nueva normalidad? Una cosa muy importante para que no se confundan, porque eso es lo que yo creo que están muchos confundidos, es que cada estado, y eso es lo que están criticando muchos, va a definir cómo regresa a esa nueva normalidad. No es que el lunes ya todos podamos abrir, no es que el lunes ya todos podamos salir. En nuestro estado hay ciertas restricciones, amigo Yona, e incluso hay otros estados en los que van a estar manejando también su semáforo, a pesar de que se pidió que esto no se hiciera. Así es, fíjate que una vez que López Obrador anunció, bueno, que el gobierno federal anunció que ya íbamos a entrar a la nueva normalidad a partir de la próxima semana y que efectivamente cada estado iba a ser como responsable de la reactivación de sus propias actividades económicas, pues la gente, para empezar, o sea, sí, la gente, los mexicanos, un gran sector de la sociedad, pues empezó a criticar esta situación porque en efecto, o sea, todo el país está pintado de rojo. O sea, no solo estamos en alerta máxima, o sea, estamos en el máximo punto de contagios, estamos en el máximo punto de la pandemia actualmente en México, y a pesar de eso, y de que es cuando pues deberíamos de quedarnos en nuestras casitas, pues ya López Obrador anunció que arrancaríamos con la nueva normalidad. De inmediato, 7 gobernadores, que hay que aclarar, estos 7 gobernadores no son precisamente de Morena, pues tuvieron una reunión virtual en la cual pues acordaron que cada estado tiene sus propias particularidades, que es una tontería que cada quien, o que es una tontería que toda la República o que todo el país regrese o inicie la nueva normalidad, cuando cada estado tiene sus propios problemas, sus propias situaciones, y lo que estos 7 gobernadores decían es que, pues, al menos en estos 7 estados, que incluye Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Jalisco, Nuevo León, Durango. Sí, pues entre panistas, priistas, digamos que todos los, prácticamente algunos estados de oposición, pues decían que cada uno de ellos va a hacer su propio semáforo, cada uno de ellos va a hacer o a llevar a cabo su, ay, no dejan de estarme escribiendo, perdónenme, es que me aparece la pantalla del WhatsApp y me desespera. Cada uno de ellos va a estar implementando su propio semáforo de alerta, cada uno de ellos va a estar implementando sus propios tiempos y sus propias medidas y estrategias para ir regresando paulatinamente. Uno de los gobernadores que más duro se le fue a López Obrador hoy fue el gobernador de Jalisco, que Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano, y en el que decía que era una completa irresponsabilidad pues regresar a la nueva normalidad como lo estaba proponiendo López Obrador, y que al menos en Jalisco
él iba a tomar sus propias decisiones. Entonces, pues, ahorita, pues ya... Enrique Alfaro ha sido de los más críticos desde siempre en todo el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ha sido, él mismo ha dicho que ha pecado de ser el Contreras en toda esta situación, pero yo creo que sí está justificado un poco en este momento, ¿no? Sí, porque los contagios están bien altos. Perdón, Yola. Sí, exactamente, los contagios están bien altos y como decíamos, pues es que cada estado tiene sus propios problemas, ¿no? Incluso gobernadores de Morena, como el propio Miguel Barbosa, también está en contra de muchas decisiones y de muchas estrategias que ha implementado la federación, porque no corresponden a la realidad que se está viviendo en cada una de las entidades federativas. Entonces, pues al menos ya hay un bloque importante de 7 gobernadores que van a llevar a cabo su propia estrategia. Oye, amiga, sí. en el tema de la SEP también hay por ahí algunos casos porque no se está llevando a cabo tal cual el calendario federal, sino que Puebla va a tener su propio calendario. Ya hicimos, de hecho, una infografía en Periódico Central para que vieran más o menos cómo estaba. Pero sí se homologa con la SEP. Sí se homologa. Sí, ya se homologa. Es que hubo mucha duda, sobre todo en el estado de Puebla, sobre cómo se va a manejar. Acuérdense que hace unas 2 o 3 semanas la SEP estatal sacó un propio calendario que pues daba algunas fechas ya para no repetirlas y para no confundirlos, ¿no? Pero hoy el gobierno federal emite ya un calendario a nivel nacional que además es muy similar al de Puebla, varía solamente en algunas fechas, pero más o menos se contempla el regreso a clases en el mismo momento. Se le preguntó hoy al gobernador de Puebla qué va a pasar, si se homologaría. Él dijo, sí, se homologa el calendario. Entonces, mucha gente tiene dudas sobre ese calendario y es rapidísimo las fechas más importantes sobre el inicio del calendario escolar. Ahora, eso está condicionado, que ellos prevén que para ese entonces ya todo el país esté en verde, ¿no? Uh-huh. Si no es así, se tendrán que dar nuevas fechas, pero esta es la previsión que el 5 de junio, bueno, por lo pronto ya una buena noticia para muchos padres de familia es que ya el 5 de junio se terminan las clases en línea, ya va a ser la última de Aprende y después ahí van a empezar los maestros su proceso de evaluación, se va a hacer de dos formas, uno con los 2 trimestres que se cursaron y otro con y sumando las evidencias de este momento en que se tuvieron las clases en línea y se va a tomar una decisión y se les va a poner una calificación. 2, el 10 de agosto regresan los alumnos que explicaba hace rato Esteban Moctezuma, que serían los que considerara la escuela que tuvieran rezago o todos, dependiendo de cómo hayan trabajado en el tema este de en línea, porque hubo muchos alumnos que no lo pudieron hacer. Y lo van a hacer el 10 de agosto, es un curso de nivelación de 3 semanas en las aulas. Después, el 31 de agosto inicia el nuevo ciclo escolar 2020-2021. Se van a tomar las primeras semanas para el registro, para los materiales, todo esto que se hace del previo al inicio presencial de clases. Y el regreso a las clases presenciales se va a hacer hasta el 21 de septiembre. Ok, formalmente. Así se tienen contemplados. Ya aplica para todo el país. Puebla, a pesar de que tenía su calendario, se homologa y aplica también para el estado de Puebla. Una cosa importante es que se va a pedir a los alumnos que traigan cubrebocas. Había dicho Esteban Moctezuma, no recuerdo exactamente la palabra que utilizó, pero estaba haciendo referencia a Esteban Moctezuma a, por ejemplo, China, cómo está regresando con ese tema de mucha distancia y con poner estas casetas y todo esto. Decía que no quieren, supuestamente, así lo dijo, promover como que el distanciamiento, que se va a hacer como en cercanía, no sé, o sea, como, utilizo una palabra que tiene que ver como con la convivencia, ¿no? De no alejar a los alumnos sino acercarlos. La proximidad. Y solamente ese tema, pues, del uso de gel antibacterial, del lavado de manos, va a haber una inversión importante en las escuelas, porque hay muchísimas escuelas, hoy decía una reportera que a nivel nacional son 45% más o menos de las escuelas que no tienen agua, ¿no? Exacto. Y pues entonces, ¿cómo va a haber este tema de la limpieza de los salones y la limpieza de los alumnos sin agua? Entonces, va a haber una inversión importante para que las escuelas puedan tener agua en este periodo. Pero ese es el nuevo calendario escolar y solamente va a aplicar si es que para esas fechas ya estamos todos en verde. Además, también hay que recordar, mencionar a las personas que nos están viendo que incluyen otras medidas, ¿no? Como la sanitización de las escuelas de manera periódica, los recreos o los recesos van a ser escalonados, se van a suspender completamente las ceremonias, o sea, todas las ceremonias que haya
en las escuelas van a ser suspendidas, recreos escalonados, y algo muy importante, si llegara a haber un enfermo en alguna de las escuelas del país, inmediatamente la escuela está obligada a cerrar. O sea, ya no se van a esperar a que sean 10, 20, 30 niños los enfermos. Con un solo enfermo, ya sea niño o maestro o cualquier trabajador administrativo de la institución educativa, van todos a cerrar. En otras cosas también está reculando el gobierno de López Obrador, ¿no? Si no necesariamente están tomando algunas acciones porque no son, digamos, muy, muy populares, también hay un tema, amigo Yona, sobre las giras presidenciales, por fin, o sea, sí arranca la otra semana la gira de López Obrador, pero ya prometió que va a ser una especie de cosa como escalonada, ¿no? Que cada dos semanas va a ser las giras mientras regresamos como que bueno, mientras se instala todo el tema de la nueva normalidad, y que pues ya hay varios puntos, porque el lunes va, como ya sabíamos, no habíamos platicado por acá, que se iba para la apertura del Tren Maya, que pues iba a estar en Quintana Roo, martes en Yucatán, miércoles en Campeche, jueves en Chiapas, y viernes Tabasco y Coatzacoalcos, y ya de ahí, hasta dentro de dos semanas, iba a tomar su siguiente punto de gira. Pero, ¿hubo alguna otra indicación hoy en los temas nacionales, amigo Yona, en los casos nacionales? Mira, pues hoy ya la cifra de personas fallecidas llegó a 9,415 personas, 84,627 contagios, de los cuales 16,209 se mantienen en activo. Y prácticamente, pues, digamos que lo más importante que pasó a nivel nacional pues ha sido pues el bloque de siete gobernadores que se conformó pues para anunciar sus propias medidas y pues el regreso a clases, ¿no? O sea, el calendario de la SEP, el calendario que ya nos comentó Viri, y pues todos los pormenores, ¿no? Con los que tienen que regresar las escuelas del país pues para impartir las clases presenciales. Y en el tema de los casos locales, amiga Viri, en la última, bueno, hoy tuvimos un día negro, ¿no? Decía el gobernador Miguel Barbosa, la verdad es que están creciendo, perdón, muy rápidamente, la verdad, los contagios en Puebla. Yo de verdad creo que ya es un tema bastante preocupante cómo se están creciendo, porque hace 4 días, tan solo 4 días, llegamos a los 150 contagios. Uh-huh. Diarios, los uh-huh. mantuvimos y ahora ya estamos en los 200 contagios diarios desde ayer, entonces uh-huh. de 3 días, el cuarto, el quinto día ya estamos en los 200, hoy en la mañana el gobernador de Puebla anunciaba 197 contagios nuevos en un día y hace rato la federación sumó otros 88 contagios, son 285. Y ayer, si mal no recuerdo, eran 240 y tantos. Ahorita ya estamos en 285 contagios diarios, estamos subiendo exponencialmente. Afortunadamente, no han subido también exponencialmente las muertes y nos hemos mantenido en el promedio de 7-8 fallecimientos diarios. La mayoría de las personas que están falleciendo son personas mayores de 60 años y tienen todas estas comorbilidades que ya se han hablado bastante sobre eso. Pero ya estamos en un pico muy alto de contagio. Decía el gobernador de Puebla que ni siquiera sabemos si este es el pico más alto, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Ahora, ayer publicábamos una previsión, lo hicimos, lo llevamos de 8 columnas, hoy fue nuestra nota principal, fue una previsión muy importante, porque se prevé que Puebla baje significativamente de contagios hasta la primera y segunda semana de agosto. ¿Qué? Pero les decía, esta proyección, sí, y que les decía yo que esta proyección se hacía con base en la mitad de los contagios que tenemos ahorita, entonces podría ser hasta finales de agosto cuando Puebla ya baje de verdad considerablemente los contagios. Todavía esta situación va para largo, aunque el gobernador de Puebla ha anunciado anticipadamente que la Volkswagen podría regresar el 15 de junio a laborar. Hay que ver, Yona, ¿no? Si no bajan los contagios, porque parece ser que estamos así subiendo muchísimo y no sabemos, como te decía, cuál va a ser el punto más alto, ¿no? Y es que, o sea, es que yo insisto, es muy importante analizar las estadísticas, analizar el comportamiento de la pandemia en otros países. En España, por ejemplo, se enfermó el 5% de la población y con el 5% de la población enferma, o sea, los casos rebasaron los 100,000, ¿no?
y eso que es todavía un país más pequeño que México. Entonces, imagínense, si en España con el 5% de la población llegaron a su tope, nosotros, ¿con cuánto? O sea, teniendo en cuenta el 5% de la población, pues ¿cuántos miles de mexicanos o cientos de miles de mexicanos tendrían que estar contagiados como para alcanzar ese tope? Y hablando del caso de España, acaban de anunciar el rebrote, o sea, tienen ya casos de rebrote en Madrid, y el tema es que se supone que ha sido como algo muy aleatorio en la mayoría de los países donde se anuncia el rebrote, ¿no? Ha sido China, ha sido Italia, ha sido España, que han sido precisamente los países que a nivel internacional tienen como más casos. Entonces, no vaya a ser que después, por tomar las medidas así a la ligera y a lo rápido, tengamos un rebrote. Hoy estaba yo prácticamente pues muy impresionado porque tenemos a Huauchinango como el brote mayor en la Sierra Norte, y hoy estaba la gente manifestándose porque piden que ya se abran todos los negocios. Y entonces no sé si obviamente hay necesidades económicas, porque por todos lados, ¿no? Todo el mundo necesita comer y vivir y de algo tiene que tragar, pero el asunto es ¿cómo vamos a sostener a nuestras familias si no podemos trabajar, y cómo no nos vamos a contagiar si salimos a trabajar, ¿no? O sea, es como esta curva o este círculo vicioso. O sea, más o menos en Guauchi, en promedio, en solo un mes, sumó 38 contagios. O sea, diario se enferma al menos una persona. Y hay días que se enferman dos. O sea, sí, para que lo veamos un poquito más cercano, Yona. Y además, Yona, tú habías llevado un poco el tema. No tiene tampoco mucho tiempo que cerraron el comercio en Guauchi. Poco. Porque la gente no quiso cerrar. Bueno, el presidente, sí. Perdón, municipal, no decretó el cierre hasta apenas. ¿Cuántas semanas tienen cerrados? ¿Dos? Apenas van a ser como 3 semanas. O sea, no tiene mucho. No tiene mucho. Van a dar apenas 3 semanas, si no es que llevamos 20 días de cierre de comercios. Sí, como 20 días de cierre de comercios en Huauchinango. O sea, tampoco es tanto, pero pues la gente allá de verdad es súper, súper irresponsable, ¿eh? Súper irresponsable, una pena de verdad lo que están haciendo y lo que está pasando. Oye, pero aparte, otro tema que también se está quedando un poquito en el vacío es el examen de la UAP, que yo creo que es una de las cosas que más están esperando toda la gente. O sea, pobre gente, o sea, pobre de los muchachos que están en estas generaciones, porque primero no tuvieron graduaciones, se les acabó el ciclo escolar, y después, ahora el examen de la admisión de la UAP está sin fecha, ¿no? No sabemos cuándo va a arrancar, cuándo van a empezar. Y precisamente por ese tema de que no sabemos cuándo llegaremos a nuestro punto más alto y cuándo disminuiremos, la UAP estuvo posponiendo el examen de admisión, amigo Yona, y había dicho que iba a ser en junio, pero hoy saca un comunicado y ya no hay fecha, Yona. O sea, es por tiempo indefinido, o sea, no hay fecha, como bien lo dices, o sea, se tenía previsto que el examen fuera por ahí como de el primer fin de semana de junio, o sea, la próxima semana, ¿no? Y ahorita, pues ya la UAP sacó este comunicado hoy en el transcurso del día para decir que, pues, nada más pedía a los alumnos que se mantuvieran al tanto porque no había fecha para aplicar el examen, digamos que bajo el argumento de que no podían poner en riesgo tanto a los alumnos como al personal docente como al administrativo y todos los que están involucrados en el proceso de admisión de la UAP. Entonces, pues estamos en impasse con la universidad, pero también no es que sea una mala decisión, o sea, pues, no hay certeza de nada. O sea, la única certeza o la única forma en que esto pueda disminuir es que ya se empiecen a aplicar las vacunas. O sea, yo creo, en mi muy humilde punto de vista, o sea, pues sí, ya los chinos y Estados Unidos ya iniciaron, van como en fases muy avanzadas de las pruebas de las vacunas. Aquí en la en México solo la UNAM está como avanzada, y la UNAM prevé que para el 2021 ya puede estar funcionando la vacuna. Pero los chinos y Estados Unidos... En el Consejo Universitario, que hubo apenas hace 2 o 3 días, ya no me acuerdo, hablaron un poco de qué iba a pasar con el examen de admisión, no tomaron una decisión, precisamente la acaban de tomar ahorita, pero decían que no lo pueden hacer en línea porque van a segregar a todas aquellas personas o aspirantes que no tengan...
la oportunidad o la manera de realizarlo en línea, que sí hay mucha gente que, pues, aunque para nosotros el internet es un tema muy cercano, pues para mucha gente no lo es. Entonces la UAP no ha encontrado una manera de cómo va a solucionar el tema de la admisión del próximo año. Están atoradísimos. Bueno, no solamente la UAP, también las demás universidades también privadas. En el caso de la UAP, pues es muy importante el tema del examen de admisión, porque eso es así como se concursan los pocos lugares que hay en contraste con la gran demanda que existe para entrar a la universidad, ¿no? Al final las universidades privadas, pues sí hacen ciertos exámenes, pero pues no entras, ¿no? Aquí se concursa por un lugar. La verdad es que sí está en un tema como muy delicado, porque pues imagínense, si la previsión es que para agosto regresemos, o para agosto, perdónenme, ya no haya tantos contagios, ¿en qué momento lo podrían hacer y cómo podrían realizarlo? Porque son pues miles de alumnos y por supuesto, pues guardar la sana distancia es muy complicado. Se habilita toda la universidad y en diferentes horarios para poder realizar este examen de admisión, ¿no? Sí, la concentración de alumnos y alrededor de San Manuel, de todo CU y de algunas de las sedes en el contexto cultural universitario, siempre hay mucha gente, se atasca todo. Aparte, muchas de las universidades también privadas aprovechan para hacer volanteo, algunas hacen eventos para que pues, todos aquellos que salgan desilusionados con su examen vayan buscando el plan B, ¿no? Entonces, es un día de locos en Puebla y en la zona universitaria por tanta gente que tenemos. Entonces, vamos a ver qué pasó. Pero bueno, otro tema que ayer, bueno, ustedes estaban dando en exclusiva, amigos, todo el tema de esta niña Michelle, que finalmente acabamos de hablar, de hecho, con su familia, y esta chica que aparece y que la encuentran después de que Javier Enrique, este muchacho, el presunto responsable, al parecer, que se encuentra detenido por la Fiscalía General del Estado, abusa sexualmente de ella y después la tira en este pozo, en esta tarjea de la zona de Agua Santa, pues, Hoy fue un día bastante complicado para su familia. Acabamos de platicar con una de sus tías y esta niña hoy fue blanco de un ataque horrible a través de redes sociales y por WhatsApp de parte de, al parecer, gente que es muy cercana a su familia, porque pues les voy a contar básicamente la historia. Hoy en la mañana a muchos reporteros de Puebla nos integraron en un grupo de alrededor de 120, 160 personas en los que supuestamente iban a dar la versión de la familia de la niña. El problema fue que obviamente muchos de los compañeros empezaron a molestar porque es información muy delicada para muchos compañeros y sobre todo aquellos que cubren algunos asuntos delicados que estén pasando sus datos. Son datos personales que pues tú no has autorizado que entreguen. Entonces imagínense cómo estaban 160 reporteros preguntando quiénes les habían integrado a este chat y después mencionan que se trata que van a dar información delicada de o personal de la señorita Michelle, así solamente lo dijeron, y casualmente a la par hubo una cuenta de Twitter que se llamaba @pueblainfo. Ya la bajaron, ¿no? Que ya la bajaron, por cierto, y que empieza a subir información positiva para el detenido, para el presunto responsable, para Javier Enrique, que había ido a Alemania, que sacaba sus fotos de cómo estaba galardonado por el CONALEP, que bla, bla, bla. Y después empieza a atacar a la chica y dice que ella entregaba su pack prácticamente, o que entregaba nudes a este muchacho, y exhiben una fotografía, estamos hablando primero de una menor de edad, y la fotografía, aunque era solamente sugerente y no se veía su rostro, no había más, pues obviamente provocó mucho revuelo en redes y hasta la fecha siguen, sobre todo grupos de feministas, grupos de chicas que están incluso a favor de la ley Olimpia, que es por la, pues por todo este tema de la filtración de nudes y de packs y de la obviamente de los datos de las. Exacto. Uh-huh. Empezaron a hacer mucha bulla y, como bien dice Viri, ya tiraron la cuenta, ya no está la cuenta en Twitter, no aparecen ya las imágenes. Pero casualmente, y muchos sospechan que obviamente la familia de este joven está detrás de esta campaña negra como para justificar, como si fuera justificable el hecho de cómo la trató o cómo la pudieron haber encontrado en esta tarjea, como decíamos, maniatada, a punto de morir, abusada sexualmente, ¿no? Entonces, hoy el último reporte que tenemos de la familia, apenas vamos ahorita a subir la nota, es que la familia está denunciando también que hay vivales que están entregando cuentas económicas, bueno, cuentas de banco o tarjetas de banco
donde dicen y la suben en Facebook que por favor depositen para apoyo de la familia de Michelle, y esto es totalmente falso. Ni su papá, ni su mamá, ni nadie de su familia ha estado o realizando colectas o necesita por lo menos por ahora apoyo. La joven sigue hospitalizada, según me dice su tía, sí sigue delicada. No hay un avance significativo en el estado de salud, sigue grave. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue desarrollándose el tema. Por parte de la fiscalía, todavía no han realizado más investigaciones. Según me dicen, sí hubo movimiento en la zona de Aguasanta para realizar más detalles y levantamientos de algunas de las cosas o de algunos hechos o indicios que pudieran llevar a cabo más información o entregar más información del caso de Michelle. Y, pero hasta ahí no hemos tenido más información. Yo creo que por los términos que vence este fin de semana estaremos viendo si es oficialmente presentado al Poder Judicial para una audiencia inicial por el delito de desaparición de persona, que es el primero que se le ha afincado, y seguramente en este fin de semana tendremos noticias y quizá pueda caminar el proceso para que se le envíe a prisión. Todavía no hay, digamos, elementos para eso. Ahora sí, afortunadamente, Mundo, fíjate que, bueno, nos estuvieron arrobando a varias personas y sobre todo a varios reporteros y periodistas en Twitter con esta cuenta que se dedicó a denostar a Michelle y como si fuera justificable lo que había pasado con ella, ¿no? Y la verdad es que afortunadamente yo sí vi muchísimas reacciones a favor de esta chica. Muchos les contestaban, le contestaban a esta cuenta que pues eso no era justificable, que las buenas calificaciones pues no te libran de ser, o sea, no hay un perfil específico de una persona violenta, que no tiene que ver con que si tiene buenas calificaciones o no tiene buen desempeño, o no tiene buen desempeño escolar, ¿no? Sino con otros temas. Y ahí me daba la duda, Mundo, que si le habían tirado la cuenta o si ellos ya decidieron mejor bajarla. Porque varios empezaron, es menor de edad, estás compartiendo una foto de una menor de edad, bla, 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 o si ellos echaron para atrás porque vieron que afortunadamente esta campaña de desprestigio no les estaba saliendo contraproducente, ¿no? Y sí, como dices, o sea, pues el hecho de que el tipejo este pues haya viajado al extranjero, que tuviera buenas calificaciones, pues no tiene nada que ver. O sea, ayer lo vimos, el pinche notario este baboso, pendejo, que fue grabado pegándole a su esposa. Y que todavía el muy sinvergüenza pide disculpas a todo el mundo, menos a la esposa. Es que, o sea, discúlpenme, qué pena que vieron que le pegara, para la otra prometo pegarle en la casa donde nadie vea. Ay, no mames. Es que mira, ay, no, precisamente por las especificaciones. No entienden que no entienden. Pareciera que por las especificaciones. Fíjate, y es notario, un tipo que se supone es especialista en derecho, en leyes. Pues, ¿qué nos podemos esperar de otras personas? Les decía que, por ejemplo, por las especificaciones de Twitter, pareciera que sí hubo un reporte masivo a la cuenta. Ah, ok, de la cuenta. Por el manejo de que ahora, que dice que este tweet no está más disponible. Usualmente aparece como este tweet fue borrado. Tiene otra leyenda en específico, pero cuando apareces como no disponible y te mandan como a help.twitter, es porque usualmente hubo un reporte masivo de la cuenta y estuvo bien, aunque muchos de los activistas y la gente que estaba, sobre todo activistas cercanos y que apoyan la ley Olimpia, que como bien sabemos está en contra de estos temas en específico, pues estaban incluso acusando un tema de pornografía infantil, porque pues la niña tiene 17 años, ¿no? Y también en cabeza de quién. Al parecer los papás de este muchacho están siendo muy mal asesorados. La información que tenemos es que han estado buscando medios de comunicación para hacer la contraparte. Nosotros llevamos la contraparte de ellos sobre el post que hace su mamá en Facebook y menciona que pues lo mismo que dijeron en esta cuenta, exclusivamente lo que dicen es el mismo mensaje de la mamá. El mismo discurso. Exacto, el discurso es idéntico. En la cuenta de WhatsApp y en la cuenta de Twitter y en la cuenta de la mamá. Entonces, no, es que pedo con la mamá. Ay, sí, mi hijo pobrecito era un buen niño y esta muchachita vino a pervertirlo mandándole sus nudes. ¿Qué no, clase de señorita es? Amigo Leona, tenemos otras dos chicas que acusan lo mismo, ¿no? Un papá nos comunicó, en cuanto publicamos de quién podía tratarse del atacante y algunas de las imágenes pues blureadas y todo, la gente lo identificó inmediatamente en Agua Santa y empezaron a buscarnos familias.
Y hoy en Periódico Central tenemos las dos historias de otras dos chicas que en 2016 y 2018 tuvieron acoso de este muchacho y también intentó abusar sexualmente de ellas. No lo logró en sus casos y no le presentaron denuncias, que es lo mismo que los papás de estas niñas dicen. Debimos haber actuado legalmente porque había un precedente y eso le habría servido mucho más a Michelle. Al parecer analizan presentar también cargos, pero bueno, no sé si nos falta algún otro tema, amigos, porque nos falta muy poquito tiempo. Pues eso es todo, mundo. Yo creo que es muy importante que la gente sepa que no es momento de salir de sus casas, aunque la verdad es que lamentablemente la federación yo creo que está mandando mensajes contrarios, ¿no? Al dar luz verde para que Andrés Manuel salga a hacer giras, al hablar de que termina la jornada de sana distancia, pues al final no comunican realmente lo importante que es, sobre todo en este momento, quedarse en sus casas porque estamos subiendo exponencialmente de casos. Hablamos también específicamente del caso de Puebla, entonces pues respeten eso, vean que está lo del hoy no circula, no salgan de sus casas este fin de semana, traten, si no tienen a qué salir, pues de no salir, y nos vemos el lunes a las 9 de la noche, al menos sucediera algo muy importante, pues nos veríamos antes. Nos vemos, amigo Yona, amiga Viri, buenas noches. Mañana. Siempre mi día de no se apaga aquí. El lunes tenemos desayuno con amigos.